actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo está? Qué gusto de saludarlos. Estamos aquí nuevamente haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, como es habitual, muchísimas gracias. Tenemos una visita muy interesante aquí a la ciudad de Miami. Viene de Houston y realmente la recibimos con mucho gusto. Se trata de Cristian de los Santos. Ella es una empresaria, una mujer emprendedora y una mujer que viene a un evento que se va a desarrollar en los próximos días aquí en la ciudad de Miami y va a contarnos un poco a todos los que concurran y a nosotros también que estamos aquí. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por tenerme aquí en esta tarde. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, para nosotros es un honor recibirte, compartir contigo y seguramente será muy atractivo participar del evento para escuchar. ¿De qué se trata Guerreras Floreciendo? Contanos. Guerreras Floreciendo es una organización o es un ministerio para mujeres. Ajá. Para mujeres que han pasado por situaciones difíciles en su vida o están pasando por este momento. Lo que hacemos es que les ayudamos a ella a que salgan adelante de esa situación de la que están pasando. Les ayudamos a sanar su corazón a través de la palabra de Dios, pero no solo les dejamos ahí, sino que también les hacemos un seguimiento y les damos capacitación para que las mujeres salgan adelante en un emprendimiento o si quieren, si están buscando trabajo o algo así, también les ayudamos. Entonces, es que las mujeres entiendan fortalecer a la mujer y que llegue a esa sanación de corazón. Muy interesante, muy interesante. Me imagino también que como nombraste a Dios, tienen la misión de tratar de ayudar, sanar el corazón de las personas, utilizando todas las dotes que ustedes tienen, la palabra y las intenciones, para ayudar a esa gente. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes les proveen a esas personas? Definitivamente es en el lado espiritual que nosotros ayudamos a las mujeres. Uh-huh. Hay muchas herramientas, aparte de que damos una conferencia en donde las llevamos a ellas primeramente para que ellas suelten todo aquello que llevan por dentro, esa carga que llevan que no han podido soltar. Las llevamos a esta conferencia para que suelten esa carga. De ahí las pasamos a una segunda etapa, que es una capacitación a través de una organización que se llama Attitudes and Attire. Attitudes and Attire lo que hace es que ofrecen varias clases que tienen que pasar por dos clases y de ahí Attitudes and Attire lo que hace es que las viste a las mujeres, les da un wardrobe para que se alisten para salir a buscar trabajo. Entonces, hay varias cosas que hacemos por ellas, es darles un seguimiento, no solo de la primera conferencia, sino que seguir enseñándoles que ellas pueden salir adelante solas o que pueden salir de esa tribulación o de esa etapa difícil en las que ellas están pasando. Interesante. ¿Cómo nace esta idea? Yo por lo que entiendo, tú eres una mujer emprendedora, una mujer que comprende las situaciones que pueden darse en otras mujeres que no tienen herramientas para superar crisis, superar situaciones difíciles, y ahí se te da por esta iniciativa. ¿Cuándo nació esto? Mira, Guerreras Floreciendo nació en mi corazón hace un par de años. Nació por una tribulación, que yo pasé por una separación y un divorcio. Pasamos una etapa muy difícil con mis hijos y pues yo me agarré de la mano de Dios. Dios fue mi fortaleza, Él ha sido absolutamente mi todo y pues Él planta este ministerio en corazón hace un par de años. Definitivamente no fue hace un par de años que yo
lanzo Guerreras Floreciendo, sino que lo mantengo en oración y voy viendo cuándo es el tiempo justo y perfecto en las manos de Dios, ¿verdad? Porque pues lo, todo lo tenemos que poner en las manos de Él. El año pasado, Dios a mí me empieza a decir, ya es tiempo de que empieces a lanzar Guerreras Floreciendo. Y pues el año pasado, en octubre, tuvimos nuestro primer seminario, donde tuvimos a la salmista Nancy Ramírez, es una salmista cristiana, estuvo en el seminario, tuvimos palabra, tuvimos momentos muy bonitos porque hubieron mujeres que fueron sanadas ese día por algo que estaban pasando en su vida. Claro. Y ahí les dimos seguimiento y les dimos la oportunidad, les dimos la opción de que fueran a los entrenamientos con Attitudes, que ofrece Attitudes and Attire. Interesante. Háblame un poco de Nancy Ramírez. ¿Qué función cumple? ¿Qué características tiene para estar junto a ti en esta misión? Nancy Ramírez es una salmista cristiana muy conocida en el mundo cristiano. Ella es cantante de música cristiana. Más aparte, ella viaja a las naciones predicando con su ministerio. Entonces, ella es en el primer seminario, ella nos acompañó. Yo a ella le pedí que fuera mi invitada especial, porque era el primer evento que teníamos y era para mí importante que estuviera una persona, una salmista conocida en el mundo de nosotros presente ese día, para que le hablara a las mujeres y les contara su historia. Nancy tiene una historia muy bonita. Ella es una mujer guerrera, también ha pasado por mucho en su vida. Ahorita ella está pasando por algo muy difícil, su esposo está con cáncer y pues han sido momentos muy difíciles para ella, pero ella sigue ahí parada en la brecha y no, a pesar de la situación que está sucediendo en su vida en este momento. Bien, bien. Sé que han llevado ya a cabo dos eventos justamente para convocar a la gente que pueda, a las mujeres que puedan necesitar una mano. ¿Cuántas personas se han participado en esos eventos? En el primer evento tuvimos alrededor de 40 mujeres. En el segundo evento fuimos un poquito más de 50. Entonces, cada evento se van sumando más y más mujeres, que esa es la meta, sino que lleguen lo más posible de mujeres que puedan llegar. ¿Qué pudiste observar? ¿Qué síntesis pudiste hacer en estas dos reuniones con tantas mujeres? ¿Cuáles eran las necesidades más difíciles de superar para esas mujeres que iban a buscar ahí a tu reunión una respuesta, una solución? Mira, hay mucha necesidad ahorita en todo. La mayor necesidad que yo noté y que he notado es el quebrantamiento de hogares. Desafortunadamente, y no, en este momento hay mucho divorcio, hay infidelidad en este mundo, y no, ya sea de hombre o sea de mujer, pero hay muchas mujeres donde sus hogares se han quebrado por alguna situación en el matrimonio. Y es ahí donde nosotros queremos demostrarle a la mujer de que, a pesar de que tu matrimonio se quebró, que tal vez tus hijos se quebraron, que tu hogar se rompió, no es el fin del mundo. Hay mucho más por delante. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Hay muchas metas que tú puedes cumplir. Tenemos que empezar con el amor propio, porque eso es importantísimo. Nos olvidamos de nosotras como mujeres y nos metemos tanto, tanto, tanto en el rol, tal vez de esposa, tal vez de madre, y nos olvidamos que necesitamos ser queridas, que necesitamos querernos. Y es ahí a veces donde surge una desconexión en el hogar con tu pareja. Y para las mujeres que no se han divorciado, que no se han separado, nos gusta trabajar con ellas para que ellas luchen por su matrimonio, porque al final del día
No se trata de que dejes a tu esposo o que dejes tu hogar. Tienes que luchar por eso primero, porque eso es la base en la palabra de Dios, ¿verdad? Él ama los hogares, él ama los matrimonios, él ama las familias. Entonces, si tú no puedes llegar a una reconstrucción, definitivamente, si tienes que llegar a una separación, vas a pasar por un luto, vas a pasar por momentos muy difíciles, por depresión. Tus hijos pueden entrar en crisis. Entonces es ahí donde nosotros queremos entrar y demostrarles que no somos víctimas de nuestra situación. Bien. Somos herramientas en las manos de Dios para algo mejor. Vienen cosas mejores. Sin duda, imagino que tú habrás observado que desde la pandemia para aquí están sucediendo cosas muy, muy difíciles de superar para gente sin posibilidades. Primero el tema de la pandemia, después las consecuencias económicas, la pérdida de trabajo, la situación insostenible que hay momentáneamente en muchos lados donde ha golpeado rudamente. Esto me imagino que requiere profesionalismo, cariño, afecto y todo lo que tú puedes dar para ayudar a esa gente que ha pasado tan mal este momento. Definitivamente sí, también contamos con consejería tanto profesional como espiritual. Entonces tenemos psicólogos que trabajan con nosotros, si quieren una consejería profesional o si quieren una consejería espiritual, tenemos pastores que trabajan con nosotros para eso. Bien. Esta convocatoria que haces en esta organización, ¿cómo recluta a las personas? ¿Tienen que pagar algo? ¿Tienen que tener alguna condición? ¿O está abierto a todo aquel que lo necesite? Está abierto a todo aquel que lo necesite. En nuestros seminarios, cuando hacemos nuestros seminarios, es un costo bien bajo, $10-$15 para entrar, porque definitivamente todo lleva un costo. Ahora, para la capacitación que ofrecemos después de eso, es completamente gratis. Es a través de Zoom. Hay eventos presenciales. Bien. Y después de esos dos eventos, pues ellos les dan la oportunidad a las mujeres que lleguen a una boutique que está en Dallas, Texas, y ahí es donde ellas se encargan de vestir a la mujer. Ellas mismas las asesoran con trajes para que se alisten para salir al mundo, ¿verdad? ¿Tú te metiste en esto por venir de una situación parecida a la que describiste? ¿Es una reacción tuya precisamente para ayudar a otra gente que vivió las mismas posibilidades o los mismos problemas que pudiste haber vivido tú? Definitivamente esto fue a causa de lo que yo pasé. Sé que son momentos muy difíciles y en ese momento lo único que nosotros queremos es que alguien nos dé la mano, no en lo monetario, sino que en aquello que estamos pasando, ¿verdad? Un abrazo que nos diga todo va a estar bien. Bueno. Que nos agarren de la mano y nos digan sigamos hacia adelante porque vienen cosas mucho mejores de lo que estás viviendo ahorita. Y tenemos que creerlo y tenemos que llevar esas personas en apoyo a nosotras para poder seguir adelante, porque muchas veces si no tenemos un grupo de apoyo, podemos caer en depresión, podemos caer en crisis y ese no es el objetivo. Y no, el objetivo aquí es ayudar al caído a levantarse. Por lo que veo, Guerrera Floreciendo va creciendo, porque el primer evento tuvieron aproximadamente unas 40 mujeres, en el segundo ya superaron las 50 mujeres. ¿Cuándo viene el tercero? Estamos platicando ahorita de hacerlo en un par de meses, posiblemente aquí en Miami. Ah, sí, bueno. Sí, posiblemente aquí en Miami, entonces estamos afinando fechas, tengo que planificarlo con el grupo que me acompaña, y pues bueno, la meta es no solo estar en Miami, la meta es ir a Nueva York, a California, a donde esté la necesidad, y la necesidad está en todo el mundo. Entonces ahí a donde Dios nos quiera llevar, pues ahí vamos a ir. Bien, bien.
Te agradezco mucho que nos hayas contado todo esto. Kirsten, así se pronuncia tu apellido, tu nombre, Kirsten de los Santos. Correcto. ¿De dónde viene ese nombre, Kirsten? Mi ¿Qué origen nombre tiene? es sueco. Sueco. Sí. ¿Y tú tienes algo que ver con los suecos? Yo no tengo absolutamente nada que ver con los suecos. Soy nacida en Guatemala, vengo de descendencia alemana. Ajá. Tengo este nombre por mi mamá, pero mi mamá no es sueca. Mi abuelita Mira cómo se lo dio. lo recibieron como herencia, nadie, pero nadie es Sí. interesantísimo. Cristian, así se pronuncia tu nombre, Cristian de los Santos. ¿Qué viene a ser? Kirsten de los Viene a Santos. ser como una. ¿Podemos asociarlo a Cristina? Cristian. Claro. Se O puede sea que asociar a Cristina. en castellano sería Cristina de los Santos, pero tú Sí. mantienes Kirsten de los Santos. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas llegado a Miami, hayamos podido conocerte. También esperamos conocerte personalmente si se dan las posibilidades. Y también desearte mucha suerte. No, muchísimas gracias por la invitación, por tenerme, por dejarme compartir un poquito de lo que es Guerreras Floreciendo y lo que hace. Estamos aquí para apoyar a las mujeres, para fortalecerlas. Y simplemente quiero decirles, sino que podemos pasar por momentos difíciles, pero no desmayemos, seamos valientes y sigamos hacia adelante. Buen mensaje, positivo. Sí. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Mucha suerte. Gracias, gracias. Nosotros nos quedamos pensando, ¿no? Y a todas las mujeres que pueden de alguna manera encontrar en este mensaje de Cristian de los Santos una posibilidad de ayuda, una posibilidad de reiniciar, cambiar cualquier situación de vida negativa que estén viviendo. Bueno, quizá un encuentro, una oportunidad se está dando. Así que Kirsten va a estar seguramente unos días aquí en Miami, pero ya nos dijo que próximamente hará también una convocatoria aquí en la ciudad. Todas las mujeres estarán invitadas. Nosotros hacemos la pausa, venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.